Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hoy nos encontramos en esta tarde maravillosa. Sí, con un tema muy especial. Te quiero preguntar a ti que estás por allí viendo nuestro programa En las manos del amor con Jesús Ariel Arti, esta frase, ¿acaso tú eres feliz? Así ah, sí, claro, con sonrisa. Muchos amigos míos me les pregunto, a ver Juanito, ¿tú eres feliz? Y te dicen, sí, yo tengo mi profesión, hago muchas cosas diferentes, estoy muy cautivado con lo que hago. Eh, y le digo, a ver, a ver, a ver, ¿de verdad, de verdad, eres feliz? Y bueno, a veces, tristemente, eh, quitan la sonrisa y me dicen, no. Bueno, pues el día de hoy te voy a dar 100 maneras. De ser feliz. Y bueno, también queremos comentarte que aquí en el Teatro Estudio de Tu Televisión eh, tenemos un teléfono que es el 19 eh, 36 8801. Queremos decirte que ese teléfono es para que te comuniques aquí al Teatro Estudio. Todos tus comentarios son bienvenidos, pero sobre todo, comunícate. El día de hoy tenemos 100 maneras de ser felices. También queremos comunicarte que tenemos una página de Facebook en Las Manos del Amor por tu Box Televisión. Ahí puedes encontrar todos los programas que hemos estado realizando y bueno, hay muchos temas que te pueden agradar, pero sobre todo hay muchas sorpresas que vamos a estar incluyendo próximamente para que estés con nosotros, a ti, amigo cibernauta. Bienvenidos, y a todos nuestros amigos, os saludo como siempre, su amigo Jesús Ariel Arti. Y bueno, te vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que es 100 maneras de ser feliz. Y bueno, estas 100 maneras de ser feliz eh, en tu vida, en la parte general, como es el amor, y que te ayudarán a recordar que realmente esto es importante. Espero que te ayuden como una inspiración, una fuente para superar algunas situaciones difíciles que te puedas encontrar. Eh, ser feliz consiste en tener una vida acorde a tus valores. Sí, a veces se dice que, bueno, se han perdido muchos de los valores. Pero yo sí creo que ser feliz eh, debe de vivir con valores. Eh, siempre estás dedicando tu tiempo a lo que importa, porque haces lo que haces y tienes en la vida lo que te gustaría realizar en la sociedad, con las personas, con tus amigos. Y bueno, hay veces la situación nos parece un poquito eh, diferente, eh, no tan eh, negativa, pero sí hay veces que hay demasiada eh, información oscura. Que no te puede mejorar. Sin embargo, es importante recordarte el día de hoy, sí, Señor, que sí hay maneras de hacerte feliz. Bueno, a menudo estamos di diciendo que lo, todo lo que pensamos eh, sobre nuestra situación, sobre nuestra forma de vida, y eh, bueno, esto en sí provoca algunas emociones, eh, algunos sentimientos. También puedes interesarte en, en hacer citas para tener es, y subir el ánimo. Y bueno, entre estas citas importantes, pues también está la felicidad. Y bueno, vamos a iniciar con la primera. Si sí, sea así. Sueña como si fueras a vivir para siempre y vive como si fueras a morir el día de hoy. ¿Sí? Te la voy a repetir. Sueña como si fueras a vivir para siempre y vive como si fueras a morir hoy la número dos sé feliz con lo que tienes es, me acordé de una canción vive la vida intensamente luchándolo lo obtendrás bueno pues me acordé el día de hoy dice sé feliz con lo que tienes y entusiasmate de todo eso que quieres esto no lo dice Alan Cohen. En el arte de vivir y ser feliz reside en eliminar nuestros problemas para crecer junto con ellos. Si tú comienzas a pensar en estos problemas, ah, pues hay que decirles afuera para que ese pensamiento y ese problema se convierta en una oportunidad. Esto nos lo dice Steve Kobe. Y bueno, el número 5 nos dice: el significado de la vida es darle a la vida. Ese significado, eso nos lo dan Ken Huggins. Este, el número, la, la forma número 6 es: no es todo lo que crees, no es todo lo que eres. Estás y haciéndote feliz, y si decides ser feliz, o infeliz, esto es lo que piensas de ti tenemos la forma número siete por, por allí dice, incluso si la felicidad se te olvida de ti un poco, pues nunca te olvides tú completamente de ella esta es una forma de, de ser más feliz claro, la número ocho, si quieres ser feliz, establece una meta todos nosotros debemos establecer una gran meta y llegar a ella, eh, dirigir nuestros pensamientos, liberar nuestra energía e inspirarnos sobre todo en esas, en esas esperanzas. Esto nos lo dice Ander Carnegie. Bueno, ahora sí ya no te voy a decir los números, me voy a ir rapidito. ¿Cómo ves? Eh, dice que el ser feliz realmente es regocijarte de todas esas cosas como lo son y sobre todo darte cuenta de que nada te hace falta. Ser felices cuando nada te hace falta en el mundo, porque todo este mundo te pertenece. Hacer lo que a ti te gusta es, es ser feliz, eh, gustarte realmente eso que haces. También eso te ayuda a ser feliz. ¿Y ¿Sabes tú que cada minuto que estás enfadado o que pierdes 60 segundos de felicidad? Yo creo que sí. La felicidad es cuando todo lo que piensas y todo lo que dices lo haces, pero sobre todo estás en la armonía con ellos. También existe una manera de armonizarte consigo mismo y sobre todo vive la armonía del universo. Hay que estar en armonía con el universo. Cuando la puerta de la felicidad se te cierra, se abre un mundo en el cual la puerta cerrada es eso que no vemos, son esos problemas que no entendemos. Y bueno, a veces esa misma puerta cerrada, pues eres tú el que la cierra. Yo puedo entender que todo está abierto para nosotros. A veces eh, tu alegría es parte de esa fuente. Tu felicidad es la manera propia de ser feliz. Pero sobre todo tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría. Yo conozco a alguien que sonríe mucho. Sobre todo son los... Los clavos, los payasos, ellos desarrollan un talento de armonía para sonreír. Y bueno, la verdadera felicidad es también la autogratificación. ¿Qué crees? Que, ¿Por qué no te das regalitos? Tú eres una persona muy importante, también mereces vivir. Y bueno, yo creo que la felicidad eh, no puede ser poseída o ganada sin antes consumirla. Yo creo que la felicidad es la, la experiencia espiritual, en dovi, de vivir cada minuto con amor, pero sobre todo con gratitud. De veras, amigos, el día de hoy estamos tratando 100 maneras de ser feliz. Y bueno, dicen que la felicidad es un estado de conciencia. Esto procede con la consecución de todos tus valores personales. Es importante que no tengas tensión, es importante que no, no creas todo lo que crees, sino que debes de tener propiamente una relajación de lo que si sí eres. Además la vida es un viaje que al enamorarte tú de ese viaje estarás siempre joven, siempre con buena actitud, siempre con felicidad, no con infelicidad, eh. Con felicidad. Muy bien. Eh, la mejor forma de animarte es realmente intentar animarte con alguien más. Queremos decirte que tenemos un teléfono de terapias jóvenes en el cual eh, allí este teléfono te, te puedes mandar un WhatsApp y te damos la información necesaria para las terapias de Reiki, reflexología o códigos sagrados y el teléfono de las terapias es el 81 25 89 16 22 a ver amigos qué les está pareciendo... este tema del ser felices a mí me están dando muchos tips los cuales verdaderamente voy a apropiarlos para ser más feliz de lo que ya soy ¿por qué? porque hace, a mí me hace feliz hacer este programa para ti, por ejemplo. Y bueno, pues parte de ese programa es parte de mi felicidad. El día de hoy solo hay un camino hacia la felicidad y es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad. Por ahí decía mi abuelo un dicho, bueno, si puedes hacer las cosas, no te preocupes. Y si no puedes hacer las cosas, abuelo, tampoco te preocupes. Sigue caminando y es forma de que no es el momento para hacerlo. Así es que, amigos, no se preocupen. Eh, hay que entender que a veces lloramos mucho porque creemos que se acabó. No, al contrario, hay que sonreír por todo eso que ya no sucede. La felicidad es algo que pospones hacia el futuro pero también es algo que diseñas para el presente. Yo creo que sí es importante diseñar actividades que sean no para el futuro, sino para este presente. El hoy es algo muy importante. Bien, la felicidad es eh, a veces es no tienes lo que quieres, pero si sí puedes apreciar lo que ya tienes. Además, también el ser feliz es ponerte en acción para que no traiga siempre esa infelicidad hacia ti, sino eh, recupera la felicidad y, bueno, haz acciones para, para que lo puedas obtener. El día de hoy estamos tratando 100 maneras de ser feliz. Y una de esas tantas maneras de ser feliz es no juzgar cada día por todo lo que cosechas, sino por todo lo que ya puedes plantar. Recuerda que somos alguien tan importante que si nosotros todos los días no le decimos a la gente que la queremos, todos los días hay que sembrar esas plantas de amor y de felicidad. La felicidad no es una estación, es algo que llegas, sino de una manera viajando. Hay quienes viajan mucho y son muy felices. Y sobre todo el éxito de conseguir todo lo que quieres. La verdadera felicidad es algo que quieres, pero sobre todo lo consigues. Bueno, déjame decirte que, que siempre hay un camino hacia la felicidad y ese camino, pues es tu camino. ¿Cuántas veces tú surjas este camino? Porque no te gustan los colores en el cual tú vas caminando. Y, bueno, a veces desechas ese camino. ¿Y qué pasa? Retrocedes y tienes que volver a empezar. Mira, eh, la felicidad está cerca de ti siempre que tú estés construyendo para, para el día de hoy. Y, sobre todo, sigues soñando en todo lo que quieres. Te decía, no puedes cuidar a los demás. Debes de obtener alegría de los demás y los demás pues, tampoco podrán juzgar tu alegría. Es importante que, que forjes cadenas en las cuales usamos la vida. La gente feliz planea acciones, no planea resultados. Solo lo hace y ya. La felicidad depende de nosotros mismos. Eso decía... El joven Aristóteles. Eh, la vida no se trata de encontrarte, sino de encontrarte a ti mismo. Y la bella se trata de crearte a ti mismo. Ese es el aprender y dejar ir. Esa es la clave de la felicidad. ¿Cómo? Aprendiendo a dar y dejar ir todo lo que tienes. Me parece algo sumamente importante. El hombre insensato busca la felicidad en la distancia, pero el sabio le hace creer que está bajo sus pies. Allí está la felicidad. Esto nos lo dice James Oppenheim. Y bueno, recuerda que estamos tratando el tema de 100 maneras de ser feliz. Nuevamente te pregunto a ti que nos estás viendo, sintonizando aquí en... Eh, Triple W Televisión Tubox, en el programa En las Manos del Amor, con Jesús Ariel Arti. Ponte a pensar, eh, escribe en una libreta, qué tanto soy feliz el día de hoy. Y sobre todo, no, nunca te duermas si estás enojado con alguna acción, con algún familiar. A veces, de verdad, si es importante pedir una disculpa o pedir perdón, o bueno. Son formas de, de pronunciarte, son formas de, de entenderte. Recuerda que la felicidad es querer a otros y ver que otros también sean felices. Practica la compasión. Si tú no eres feliz, pues menos vas a poder practicar la, la compasión. La primera receta de la felicidad, ¿cuál es, señor Arti? En un momento más se los voy a indicar: es evitar escuchar a gente negativa. Me parece muy bien. Es la felicidad no es algo que ya esté hecho. Llega a tus propias acciones. Sobre todo todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, pero no todo eso es felicidad, ¿eh? Recuerda que el estar en la montaña también es parte de tu crecimiento. Esto ocurre mientras está subiendo a ella. La felicidad de nuestras vidas es un cambio inevitable y a veces es la pérdida de la adaptabilidad. Sobre todo te queremos decir que ser feliz es algo sumamente importante. ¿eh? Eh, la felicidad es algo con lo que experimentamos un cambio y en el cual se encuentra nuestra verdadera felicidad, pero nunca la confundas con tu libertad. Eso es otra cosa. Nuestra envidia siempre dura más de la felicidad, puesto que a veces odiamos y no sabemos por qué odiamos. Eso hay que cortarlo. El secreto de la salud mental y corporal es no llorar por todo lo que obtuviste en el pasado, sino por preocuparte por anticipar no tener problemas y vivir el momento presente de una manera sabiamente. Nadie tiene el control de la felicidad excepto tú mismo, amigo. Y por lo tanto tienes el poder de cambiar cualquier cosa que esté sobre ti, que esté sobre tu vida. Eh, todo eso que quieres cambiar, solo con una palabra se puede realizar. Cámbialo. Y eso, bueno. De alguna manera también nos va a dar una mejor felicidad. Céntrate en el viaje, no en tu destino. La alegría se encuentra dentro de tu corazón, pero sobre todo encuentra que al terminar tu actividad, ¿y qué tal si no la hubieras hecho? También te queremos decir que si pasas toda tu vida esperando una tormenta y nunca disfrutas la luz del sol, pues como quieres ser feliz, amigo. Además recuerda que el arte de ser feliz reside en el poder de extraer la felicidad de las cosas más pequeñas, de las cosas más comunes. Dicen que gran parte de esa tensión que la gente siente por no tener las cosas que valen demasiado es el hacer o no entender que eres sumamente importante, amigos. Te queremos decir que muchas de las gentes empiezan a hacer las cosas y, sobre todo, dejan de hacerlas. Hoy, en este camino importante, vamos a decirte que la seguridad es importante cuando todo lo tienes resuelto. Y bueno, cuando nada puede pasar, esa es la seguridad de que te estás negando a la vida. Vamos a una pausa, amigos. ¿Y qué te parece si regresamos en un momento más? Con las 100 maneras de ser feliz. Regresaremos. Adelante. Alanis Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alanis. Teléfonos de contacto, 8882-1234. Y 811-011-393, Alanis Business Center. En Elite Top Hair Salón ofrecemos alaciado permanente con un 20% de descuento, asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte. Colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Top Hair Salón está ubicado en Avenida Luis Elizondo número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. Ahorra y gana en combustible usando EFTAPS, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanelli Humphreys. Para mayores informes, al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo ftabsmty@gmail.com. Bueno, qué bueno que regresamos aquí a tu box Televisión en tu programa en las manos del amor con Jesús Ariel Arti. Y de veras, queremos recordarte el teléfono de las terapias. Eh, tenemos un teléfono y eh, WhatsApp en el cual tú puedes comunicarte para estas terapias que son el Reiki, la reflexología y los códigos sagrados. Y bueno, el teléfono es 81, sí, dije 81, 2589, 1622. Este es el teléfono únicamente para terapias. Y bueno, ¿qué te está pareciendo estas 100 maneras de ser feliz? También queremos, vamos a continuar con este tema. No sin antes también decirte que tenemos la página de Facebook en las manos del amor por tu box televisión. Y ahí vamos a poner todos los programas que, son, que sé que son de tu agrado. Pero sobre todo, también vamos a poner mucha información, eh, vamos a empezar a poner sorpresas para regalar algunas terapias para, para todos los que se comuniquen. Y bueno, vamos a continuar con este programa llamado 100 maneras de ser feliz. Y recuerda que la seguridad es cuando todo está resuelto y cuando nada te puede pasar. La seguridad es la negación, a veces, hacia lo que no quieres entender. También podemos tener un poquito de paz, y bueno, si nos alejamos de, de ese cambiar de ese pasado, pues a veces tampoco podemos controlar ese futuro. Y la mayoría de las personas que sí son tan felices es como, por, primero, porque ellas lo deciden, y segundo, porque se sienten felices. Esto nos lo dice el señor Abraham Lincoln. Bueno, otra de las maneras de ser feliz es cuando actuamos como si el lujo y la comodidad fueran lo más importante en nuestra vida, cuando lo único que necesitamos para ser realmente felices es algo por lo cual entusiasmarnos. Los años se arruga nuestra piel, pero también renuncian al, al entusiasmo de la misma arruga. Nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí mismo. No hay tensión en el mundo, solo hay gente que piensa, puesto que esos pensamientos, estresantes o no, actúan sobre ellos. Este tema tan importante que es 100 si maneras de ser feliz, también nos dice y se comunica, disfruta de toda tu vida sin compartirla con otro, ahí no me gusta mucho. Y yo creo que estar de acuerdo que la sabiduría antigua para ser feliz es necesitar lo menos posible y disfrutar todo lo que tenemos. Ese me encantó. Y también la felicidad es un medio de caos, que guarda, es el que nos permite después del caos, viene la calma y sobre todo, todo está dentro de ti, lo dice Deb Chopra. Debemos de reír antes de ser felices, por miedo a morir, sin saber todo lo que has reído, de todo lo que has llorado, pero sobre todo, cuántas veces has sonreído para otros. Un día tu vida pasará ante tus ojos y también debes de asegurarte de que mereces la pena vivirlo. Uno, un niño puede enseñar a un adulto Tres cosas: ser feliz sin razón, siempre estar ocupado con algo y saber siempre demandar con toda voluntad todo lo que deseas. Esto lo dice Pablo Coelho. Además, el talento para ser feliz reside en apreciar y querer todo lo que tienes en lugar de lo que no tienes. ¿Qué tal, eh? La adversidad es una parte inevitable. De la vida, sobre todo, acéptala, abrázala y supérala. También tenemos que olvidarnos que la felicidad, eh, así como se va, así también llega, y es el resultado de conseguir algo que no tenías a tu alcance, algo que no sabías que realmente estaba allí, algo que a veces no reconoces y aprecias. Eso es lo que puedes obtener. Además, el éxito no es una llave que sea hacia la felicidad, si no es la felicidad la llave del éxito. Si amas todo lo que haces serás exitoso. No pongas la llave de la felicidad en el bolsillo de alguien más, dice un hombre, dale la llave de la felicidad a quien sí puede obtenerla y puede abrirla. No eches a perder todo lo que tienes pensado sino llénala de deseos, eh, sobre todo de todo lo que no tienes. Eso es importante, amigos, de verdad. Trata siempre de encontrar el poder realizarte, sobre todo en la percepción de la felicidad. Y bueno, es la felicidad, eso es parte de la persuasión. Hay muchas cosas de la vida a las que se les llama la atención tus ojos, pero sobre, hay solo muy pocas. Que llaman la atención hacia tu corazón. Persíguelas. La felicidad en tu interior, no en tu exterior. Por lo tanto, no depende de todo lo que tenemos, sino de todo lo que ya somos. A esta hora, en algún lugar del mundo, hay alguien que ya es inmensamente feliz. Sobre todo al verte y al tenerte. De veras qué, qué importante es este tema de ser felices, sobre todo cien si maneras. La mayoría de la gente refiere con certeza que a veces son muy desgraciados, o pero esas son las personas que no deciden arriesgarse hacia la vida. Recuerda siempre que el significado y el propósito es parte de la felicidad de la misma vida. Decíamos al principio del programa, hay que formarse un eje, una línea recta, una meta para tener una felicidad hacia la existencia del ser humano. Bueno, dicen que los dos enemigos de la felicidad humana son el dolor y el aburrimiento. A ver, el dolor, sí, y el aburrimiento también. La felicidad llega solo cuando la empujamos nuestro cerebro y nuestro corazón hacia los confines más lejanos de lo que somos capaces. De veras amigos, qué importante este tema. Cien maneras de ser feliz. Bueno, tú eres feliz. Yo sí soy feliz haciendo lo que me gusta. Y bueno, ser feliz es aquel que aprende a soportar todo lo que no puede cambiar, eh, realizando un gran esfuerzo. Ese es parte de los grandes motivos de esta definición. Vive una vida feliz, felizmente con lo que tienes. Y además el destino de los hombres no está hecho para momentos felices. Toda la vida los tiene, sino que también hay épocas más felices. La verdadera felicidad es disfrutar el presente sin la dependencia ansiosa del futuro o de divertirnos solo para después descansar. Amigos, de veras, debes de estar satisfecho con todo lo que tienes, y lo cual a veces no es suficiente. Es más apropiado para un hombre reírse de la vida que lamentarse. Yo en eso sí estoy de acuerdo. Además dicen que el sol brilla y nos calienta, nos alumbra, eh, y no tenemos la curiosidad de saber. Porque es así. Sin embargo, no nos preguntamos por qué razón del el mal y el dolor y el mismo hombre no lo desarrolla. Si te gusta el camino es porque andas totalmente como arquitecto para construírtelo. Nunca te rindas y solo tienes una vida. Pues ve por ella, manito. Y es eso. Pues es para ti. Y dentro de estas... Si maneras de ser feliz eh, para ti mismo, al igual que para cualquier otra persona, dentro del universo tú mereces tu propio amor y mereces que te quieran mucho, mereces tener tu propio corazón feliz. Hay cosas a las que no nos gustan, hay cosas a las que a veces odiamos sin comprender qué es lo que está pasando, pero eso sabes que es eso solo es un pensamiento no es real esas cosas que no nos gustan y esas cosas que sí nos gustan solo son un pensamiento y ese pensamiento pues tú puedes cambiarlo a veces no dejamos que tomen el control de nosotros mismos puesto que los gustos sería enfocarte en ser fiel siempre hacia, hacia ti mismo Además debes de ser muy bendecido, ya sea que el que espera no es el que no puede estar decepcionado hacia la orden del amor, hacia la orden de el ser feliz. Hoy estamos tratando este tema y verás, nos da muchísimo gusto estar aquí en tu Tubox Televisión y bueno, queremos darte nuevamente el teléfono de las terapias. ¿Te parece bien? Bueno. Pues el teléfono de las terapias de Reiki, Reflexología y Códigos Sagrados. Te vamos a dar un teléfono. Es solamente para las terapias. Y te puedes comunicar con nosotros o mandarnos un WhatsApp. El 8125-89 1622. Muy bien, 8125-89 1622. 22. Queremos comunicarte qué te, te está pareciendo estas 100 maneras de ser feliz. A ver, señor Artillo, ¿usted de qué manera es feliz? Bueno, yo te comentaba al principio del programa que el hacer este programa es parte de mi proyecto y es parte una parte de mi felicidad. También mi felicidad es tener un buen trabajo y, bueno, ya lo tengo, estar comunicando me contigo a través de ese aparatito que es la televisión y ese cristal maravilloso por el cual atrás de ese cristal está usted que nos ve aquí en este programa y bueno estas son parte de las algunas de las 100 maneras de ser feliz también debemos de abrazar el dolor y quemarlo como si fuera gasolina porque ese no es parte de nuestro viaje queremos decirte que la paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico en el cual todas las dificultades desaparecen, todos los obstáculos se desvanecen. Es estar a veces contento y descontento por todo lo que no tienes y por todo lo que no has gastado y por todo lo que puedes ya tener. A veces dicen que es un hábito el ser feliz y el hábito lo tienes como opción, pero también hay veces que no te permites ser feliz pues de alguna manera porque no quieres y las actitudes deben de ser actitudes positivas actitudes muy contagiosas y de veras merece la pena el, el contagiarse de esta felicidad también queremos decirte que si que si algo no te gusta dentro de ese ser feliz pues puedes cambiarlo y si no lo puedes cambiar pues entonces Cambia la forma de pensar sobre ello. El estar interesado en los cambios de felicidad es un estado, pero el estado más enamorado es siempre el estado en el cual te enamoras de todo, te enamoras de las flores, te enamoras de la primavera. Es el, es el ser maravilloso que conoces poco a poco. Dentro de la misma naturaleza humana, pero es también el buscar la felicidad, es la combinación de todo lo que estás dispuesto a hacer. Y bueno, ya casi estamos por terminar, pero en un momento más también te queremos decir que si de verdad estás eh, contento con nuestros programas, eh, comunícate con nosotros. De veras tenemos un teléfono aquí en el Teatro Estudio, en. Tu box Televisión. Y bueno, el teléfono del Teatro Estudios es el diecinueve treinta y y bueno, es de verdad. Ya estamos arrancando ya en la parte final. Eh, dice que el malgastar tu vida en esfuerzos innecesarios. Y bueno, no es importante. Y estas fueron partes de las cien mejores cosas de la vida que son sumamente inesperadas a veces no tenemos expectativas pero se dice que la felicidad pues es un, una actitud nosotros no nos hacemos ni felices ni infelices ni desgraciados ni agraciados eh, ni fuertes ni felices sino es part, la felicidad es la cantidad del trabajo la cual tú puedes resistir y bueno amigos, a ver señor Arti, ¿qué otra manera sería usted feliz? Bueno, yo soy muy feliz cuando convivo con mi familia, soy muy feliz cuando vengo al programa a realizarlo, soy muy feliz cuando me tratan bien aquí en tu box televisión. Siempre nos tratan muy bien, estamos muy contentos, estamos de maravilla, estamos felices, como las lombrices, no, eso es otra cosa. Pero sí queremos decirte que estas fueron parte de las 100 maneras de ser feliz. Y yo les quiero comunicar una forma de ser feliz que acabo de aprender el día de hoy. Al principio del programa les dije que me acordé de una canción porque decía, sé feliz con lo que tienes, no con lo que no tienes. Y yo me acordé de una canción, de veras, de, de un autor muy renombrado. Y bueno, se las comenté, pero lo que yo he aprendido el día de hoy es que no nada más son 100 maneras de ser felices, pueden ser 200, 300 o 500. La manera de ser felices es centrándote en lo que sí quieres para después saber lo que no quieres. Me acordé de un amiguito mío por esa frase también. Y bueno, amigos, ahora sí queremos informarles a todos ustedes el tel, por esta ocasión el teléfono de las terapias. Ya estamos por despedir este programa que es el teléfono de las terapias es el 8125891622 y bueno, estas fueron las 100 maneras de que tú puedas ser feliz. Este fue el tema del día de hoy aquí en Las Manos del Amor con Jesús Ariel Arti. Nos vemos pronto. Hasta pronto.